Aquí dona Maribel de Nicaragua hace una pregunta interesante. Pastor Orlando dice, una pregunta, dice, una pregunta, si me caso con una persona que se casó por la Iglesia Católica, pero ya se divorciaron por adulterio, ¿estaría yo en adulterio si me caso con él? Aquí está una señora que ya una pareja se divorció por adulterio y ella se quiere casar con el divorciado. ¿Estaría incurriendo en algún pecado, Pastor Orlando? No, yo no creo que no. Qué interesante que dice que si me caso, que es el orden, debe haber un matrimonio ordenado. Yo creo que para mí lo más importante aquí es que la persona lo haga en orden y que esta relación pase por un proceso de consejería. Ahora, otra pregunta, ¿es esta persona protestante, evangélica y se va a casar con alguien de antecedente católico? Y la consejería aquí es importantísimo, no solamente por el asunto de la diferencia doctrinal, se puede trabajar. Mi respuesta es no, no es pecado, la persona se divorció legalmente, está libre según la ley. Yo creo que también Dios ha desplegado a esa persona a decidir y moverse hacia adelante y comenzar de nuevo y tener un nuevo comienzo. Hay vida después del divorcio. Pero la manera en que lo hagan y cómo manejen las diferencias, por eso yo recomiendo consejería prematrimonial, aunque ambos han tenido experiencias quizás en este sentido, pero no es lo mismo, es un matrimonio nuevo, nueva consejería, nuevos descubrimientos, y es un consejo más importante que la idea de que si están en pecado, si no es posible, si Dios los juzga, es Dios va a honrar el orden, Dios va a honrar la posición del corazón, Dios va a honrar el amor y Dios va a honrar el que estas personas se quieran cometer el uno al otro en el orden bíblico. Y yo creo que se puede lograr. Aquí Iker Alonso de Honduras nos hace la siguiente pregunta. Pastora Consuelo, oiga, dice que quiere un consejo. Dice, una hermana tuvo una relación con mi esposo, dice ella. Ya le pedí perdón, pero siempre la rechazo a ella. O sea, ya hubo perdón, ella continúa con su esposo, pero siempre tiene esa sensación de rechazo hacia la hermana. ¿Qué debe hacer? ¿Qué consejo le da? Yo creo que sí. Que si tiene una sensación de rechazo, es una sensación de rabia, entonces realmente no ha podido perdonar. Ahora, yo sí creo que cuando hay esas cosas que se dan, que el esposo se mete con la hermana de uno, con la prima de uno, cosas así, yo sí creería que hay que hacer un trabajo muy serio, porque hay que trabajar con el hombre, a ver qué fue lo que pasó, en qué andaban o cómo fue que llegó a serle infiel, y también en ella, pues para que trabaje, para no sé, ser como mejor persona, para arrancar con una relación mejor que la que tenían antes. Yo creo que hay situaciones matrimoniales que logran que esa situación los haga ser mejores como pareja, mejores padres, mejorar la relación, si se trabaja. Yo creo que eso ahí de decir, ay, sí, te perdono, nos perdonamos y los perdonamos, así solamente no funciona. Yo creo que eso requiere consejería, ayuda, una cosa seria de trabajo para que esta relación realmente vaya a funcionar después. Yo sí creería, digamos, antes de que diga Juan lo que va a decir, creo que es lo mismo. Creo que es lo mismo, dice. De verdad. Sé que va a estar de acuerdo conmigo. O sea, yo no veo problema en que usted perdone y todavía siga sintiendo algo. O sea, es parte de la naturaleza humana. Usted se va a estar recordando lo que le hicieron. Ese idealismo, ¿verdad? Que como que lo borran, ¿verdad? Te perdono, pero no te quiero ver nunca más. No, es que es un proceso, o sea, claro. No es tan sencillo decirle a alguien, te perdono hoy y después vienen recuerdos. O esa persona sigue con un comportamiento que lo hace a uno, digamos, un marido, lo hace recordar ese momento de infidelidad. O sea, yo no creo que la memoria de uno se pueda borrar. O sea, hay que trabajar con esa realidad. Sé que me falló, yo lo perdoné, sigo adelante, y con la persona con la que me falló, también. Ahora, usando las conjeturas de Jonás, si es que están en la misma iglesia, y él, porque dice que es una hermana, que tuvo una relación con su esposo, ya la perdonó, está bien, pero y si se ven en la misma iglesia, entonces eso me sería mejor. No, tienen que jalar de la iglesia. Tienen que cambiar de iglesia para evitar. Factores, correcto. Nosotros no fuimos diseñados para ser amnésicos. Sí, correcto. Entonces, eso de espere que yo me olvido, eso es una mentira. Nunca lo vamos a olvidar. ¿Cuál es la idea? Llegar al punto de acordarse sin tener rabia ni ganas de matar al marido.
Sí, pero usted habló de relación, pero usted habló de relación que podía haber una relación hasta mejor que la de antes, pero ni la del esposo, ¿verdad? Con la hermanita. Y ni la esposa no con la hermanita tampoco, mejor relación. Yo también creo que hay momentos de alejarnos de esas personas. Sí, 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 y de hecho, por sanidad mental hay que alejarnos. Los perdonamos y que se vayan lejos. Claro. Sí, sí. Entonces no se sienta culpable la hermana, yo no creo que... Cristo perdonó a la mujer adúltera, pero no dice nada del esposo, si la perdonó. O sea, en la vida las consecuencias, uno no sabe cuáles se van a cosechar. Así que yo digo que hay que vivir con la realidad. Un recuerdo de algo que pasó, si lo puedo superar bien y si no, tengo que aprender a vivir con ello. Excelente. Dice aquí doña Aura de Guatemala, ahora que usted mencionaba eso, Pastor Alejandro, dice la, doña Aura de Guatemala, Pastora Consuelo, ¿qué hago si mi esposo no deja de serme infiel? Estamos casados, ¿sigo viviendo con él o lo dejo? Bueno, yo creo que aconsejarle a la señora que siga con él o que lo deje sería muy atrevido. No tenemos las herramientas para poderle decir eso, amiga. Pero sí le puedo decir que hable con él, que lleguen a acuerdos, porque no creo que a Dios le guste que usted esté sometida primeramente en el área emocional, porque eso es una agresión emocional terrible. Es cuando la persona es infiel a uno, entonces uno piensa que uno no vale, que uno no sirve, que no fue suficiente. Eso es una agresión muy brusca. Pero además de eso, ¿qué consecuencias trae sobre los hijos? Pero además de eso, yo no creo que Dios nos quiera ahí. Amiga, intente que tengan una consejería de pareja, inténtelo. Pero yo no creo que Dios nos quiera en una situación de maltrato y de vejamen, así como usted ha estado sometida. Pero no le voy a decir sí, ni le voy a decir no. Haga el trabajo que más pueda. Inténtelo. Lo que sí puede hacer es seguir siendo una mujer de Dios, siga orando, siga buscando al Señor, ¿verdad? Esa parte sí tiene que mantenerla. Y la otra, busque ayuda, porque estoy totalmente de acuerdo con la pastora. No podemos decirle cómo proceder. Ella tiene que tratar de buscar sosiego para ella, para poder respirar y vivir, que es la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, que me alegra mucho escuchar ese consejo de la superpastora Consuelo, porque en ese tiempo donde yo me convierto, no había sino un camino. Y entonces al pasar el tiempo yo digo, hay que pelear, el divorcio debe ser el último recurso, el último. Si no hay abuso físico, nadie está matando a nadie, es difícil y más difícil hacerlo que decirlo, pero wow, busque la manera, trate de resolver eso y quedarse juntos. Amén. Impresionante, bien. Dice aquí doña María de Nicaragua, ¿puede una mujer que su esposo la abandonó hace 2 años divorciarse? Pastor Alejandro. Bueno, yo creo que hay una realidad. Yo aquí cuando oigo estos casos me sale la mentalidad de abogado. Y entonces podemos analizarlo desde dos. Que sos puntos. Abogado y pastor. Soy abogado y pastor. Entonces, a veces, ya no está ejerciendo la... Ya se me olvidó bastante. Pero bueno. hay una realidad que le permite desde el punto de vista humano hacerlo, y es que su esposo se fue, la abandonó, no sé por qué razón, pero la verdad es que hay una causal ahí desde el punto de vista jurídico casi en todos los países del mundo que le permite buscar el divorcio y pedirlo, porque hay una realidad, no es que se pusieron de acuerdo o no, es que simplemente se fue. Y nadie está obligado a vivir con un ausente toda su vida. Así que desde el punto de vista legal, yo diría que tiene todo el derecho de hacerlo. Y desde el punto de vista bíblico, creo que también. Sí. No se puede estar casado y permanecer casado con una persona ausente que se fue y lo abandonó. Y no encuentro ninguna razón bíblica por la cual esto pueda permanecer en su vida. Lo que sí le recomiendo es que lo haga bien. Porque el hecho de que yo tenga derecho para hacer algo no me autoriza a hacerlo mal. Busque la asesoría de un buen abogado que la guíe por el buen camino, y si tiene su pastor, hable con él y con que también le aconseje para que las dos cosas caminen juntas. Pero no creo que tenga que seguir unida a un esposo que ya la abandonó y se fue. Creo que estamos de acuerdo entonces. Sí. Okay.
Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.